Hola, mi gente. Vamos a mostrar unas compras realizadas la semana pasada. Pero como hemos tenido fiestas en el barrio, me ha sido imposible grabarlas. Mirad, el famoso cortador que hemos pillado todas en el famoso Lidl. Tengo todo sin probar. Está todo sin probar. Es este que, como veis, y más de una ya lo tenéis. Ya lo probaré. Probaremos a ver qué tal nos salen las cositas. A ver qué tal nos sale las cosas. Roquela, los ciclos y todo. Eso sí, aquí en este depósito, a ver. Que vemos ahí, a ver, que no tengo uña. Ah, muy fácil. Mira, vienen ahí metidas unas cuchillas, por lo menos dos cuchillitas. Y aquí con la que cortaríamos, ya lo probaré. A ver, esto ahora. Ay, vamos a ponerlo aquí, a grabarlo antes de que venga, toquen los famosos pinceles, a ver, de agua con depósitos, está todo sin usar, probar. Que pone la S, no sé si la S, a ver, que la punta finita, la M. Ay, que no se ve. Ay, concho, que no se ve. Es que estoy con el teléfono en vez de con lo que suelo grabar. Este. Ay, concho. Chole. Y este. La L. Este. ¿Dónde tiene aquí la cámara? Ay. Ah, estos son los pincelitos que los probaremos con esto que hemos comprado también, con las pinturas de que vienen 8, que pone que son acuarelables. Que como veis, digamos que son los colores básicos. Negro, verde, azul, dos azules, uno rosita, uno rojo, una naranja y un amarillo. Ya, así podemos. Estas son las pinturas. Salieron también retuladores. Y también los cogimos. Ah, mira, venían aquí en un costado, te vienen los colores que son. Y los retuladores son los mismos colores que las pinturas, por lo que estoy viendo. Ah, sí. Sí, son el negro, el amarillo. El verde, el azul oscuro, aquí estaría el claro, el rosa, el rojo y el naranja. Tienen dos puntas. Esta la tipo pincel.
Ya está la punta. A ver, aquí conecta el tele. Voy a grabar con el teléfono. Ah, sí, la normal. A ver. Lo metemos. Luego ya los colocamos. Así me da tiempo antes de que venga a comer la cría. Las pegatinas, estas cubo de brillantes. Con brillantes. Estas. Que son renos. Llevan brilli. Llevan grite. Foy. Este es bonito. Que son casitas y atrapasueño. El abecedario. Estos son ropita con paragüitas y todo. Este son flores, mariposas. Y aquí atrás hay que hay. En la parte de atrás tenemos buitos. Este vamos a colocar aquí. Así se nos ve. El otro que había es este. De otoño. Espantapájaros, erizos, casetas. Estos son lobitos. La otra tenemos de Halloween. Pegatinas de Halloween. Y aquí que mí este es para Navidad. Aquí tenemos para Navidad. Renos, árboles de colorines muy chulis. Y este, como ya se ve aquí, para Navidad también. A ver. Osito, paquetitos, buito, mofetas. Y aquí coronitas de Merry Christmas. A ver, así nos da tiempo antes de que venga. A ver. Salían también cartulinas. Y me cogí dos de las grandotas. Que vienen 25. Que salen. Cada vez que hay cosas de manualidades, siempre salen. De 270 gramos. Que es del tamaño 24 por 34. Son los básicos de todo. Que salen siempre. Mirad. Son estos colores. A ver. Hostia, qué pesa. Hay un amarillo. Un amarillo más oscuro. Uno naranja. Uno carne. Otro más clarito. Rosita claro. Uno más oscurito, fucsia. Rojo. Lila claro, oscurito, el lila oscuro, el azul clarito turquesa, ay, el azul cielo, son gorditas, el marino, otro marino más clarito, verde pistacho, otro verde. El verde oscuro, otro tipo min, esto blanco, tipo un blanco marfil, un marfil, uno color carne, marrón oscuro, el negro y este que es, y el gris. Por estos he cogido dos para que tenga la cría para los proyectos del colegio.
A ver. A ver, fuera. Ay. De estos que salían también, que ponía papel transparente. Papeles transparente. Supuestamente vienen 30 hojas. Y son, te vienen 20 hojas supuestamente de 40 gramos. 5 de 70 gramos. Y 5 de 110 gramos. Y el tamaño son de 24 por 34. A ver. Y los colores creo que son los mismos que las cartulinas grandes, sí. Por lo que veo en el dibujo, sí. No sé si se va a diferenciar. Este es un marrón oscuro. Este es un lil, un fucsia. Este es un morado. Este sería el rojo, azul. Esto creo que es transparente. Verde, el otro verde, un color mostaza más o menos, un granate, otro marrón, un lila, azul marino o morado. No sabemos si es rojo o naranja. Azul, transparente, verde, verde, mostaza, rojo. Estos son, y esto creo que vienen ya son transparentes todos, sí. Y estos todos, los después son transparentes. Ay, es que ya se ha resultado uno. Joder. Creo que se me ha resultado ya uno. A ver, sí. ¿Ves? Si no se puede tener prisa. Lo dejamos así. Luego lo coloco. Y de este, las cartulinas con motivo decorativo. Que ya he visto que muchos lo han cogido. Nos vienen 20 no sé si son cartulinas o papel de 250 gramos. Y 5, estos sí. Son como metalizados. Te vienen 5 de 245. A ver, y de este he cogido 2. Y hoy he bajado a ver si había el otro modelo y no había. No he tenido suerte. Mira, estos son los que son súper bonitos. Vienen 5 por las dos caras iguales. Metalizado en dorado, en gris, un verde clarito, el blanco y un rosita. Pues las dos caras son iguales. Y ahora, esto va así. Ah, para aquí no lo dijimos. Este que viene con relojes. Que está de revés, hombre. De relojes. Este con la casa antigua. Y las tres damas. Este verde. Ay. Este de hombre de tipo vintage. Globos antiguo. Avionetas. Este a rayas.
este de pajaritos. Este que es, digamos, con florecitas pequeñitas. Este de hojas. Parecen eucaliptos. Este también de flores. Este de etiquetas, que vienen flores. Más etiquetas. Este de la Torre Eiffel, el puerto, la Vaticano con gaviotas. Aquí tenemos maripositas. Otro antiguo. De sellos. Este rosita con rosas. Este de etiquetas de cocina para un recetario. Y mira, este lo tengo repetido o parecido. Este verde de rositas chiquitinas. Este de cenefas que llevan flores. Y este básico, rosita de puntito blanquito. ¿Puntos o así son puntos? Y de este modelo he cogido, como he dicho, dos. Vi que había otro, pero ya no he tenido suerte. Esta mañana, cuando he querido bajar, ya no quedaban. Y habrá que esperar a la próxima vez que traigan. Que los traigan. Sí, porque ya no hay más. Y esto ha sido todo, chicos y chicas. Si os ha gustado el vídeo, las compritas, dar dedito arriba y suscribiros a nuestro canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Agur, adiós.